Hola a todos amigos de YouTube, soy Víctor Montoya. El día de hoy voy a hablar acerca de un virus que no solo ataca la PC, sino que ataca las pendrives o USBs. Me refiero a Worm Recycle.f, más conocido como el virus Recycle. Si quieren sugerirme algún virus en especial, bien pueda me envía un mensaje al correo que está en pantalla. Sin más preámbulos, comencemos. Virus Recycler. Nombre real. Worm.recycler.f. Alias. Virtuin32/lfnject.jmbd. W32/hamweb.worm.h. W32-Pillows-Gen2 Trojan.in32-Generic-BT Trojan.dev.inject.beta. Nivel de peligro: medio. Nivel de distribución: alto. Métodos de propagación: vía Internet. Vía USB. Sistemas operativos en donde infecta: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 y 8.1, Windows 10. Llamado desktop.inf y modifica el autorun.inf de la memoria USB. También crea un archivo que no sabemos para qué funciona. Todos estos archivos están ubicados en una carpeta, creada por el gusano, con el nombre de Recycler. Luego de crear los archivos, hace lo siguiente. Luego de infectar tanto la PC como la memoria, el gusano intenta conectarse al puerto 7000 de un servidor IRC. Para los que no saben, un servidor IRC es un servidor que se utiliza para comunicarse con otros usuarios. Algo así como una mensajería instantánea, solo que con ciertas diferencias. Las conversaciones se desarrollan en los mencionados canales de IRC, los cuales se reconocen cuando su nombre comienza con el carácter numeral o ampersand. En pocas palabras, este protocolo es como un Windows Messenger, solo que sin entorno gráfico y tienes que habilitar opciones por medio de comandos. Ahora que ya tienen idea de lo que es un servidor IRC, podemos proseguir.
El gusano utiliza el servicio IRC para tener contacto con esta página. d.casir.com. Después es cuestión de ingresar a un canal y esperar los comandos. Y solo lo hace con el objetivo de descargar y ejecutar más virus o archivos sospechosos. Y lanzar ataques de inundación contra un servidor específico. Es por esto que cuando están infectados con el virus Recycler, se ralentiza la PC. Afortunadamente, hay varias soluciones para eliminar este virus. Tanto para PC como para USB. Primero instalamos un antivirus específico. El que a ustedes les parezca bueno. Y tranquilamente podemos eliminar el virus. Pero acá surge otro problema. ¿Cómo eliminamos el virus en la memoria USB? Tranquilos, simplemente hagan esto. Insertan la USB. Luego se van a Inicio, Ejecutar, y escriben el comando cmd. Al abrir cmd, escribimos lo siguiente. Lo que hicimos acá fue quitarle los atributos del sistema que tiene las carpetas de mi USB. Ahora solo es cuestión de eliminar los archivos sospechosos de la memoria. Evitando darle doble clic. Ya que si lo hace, se duplicará nuevamente a la PC. Actualmente el virus Recycler sigue infectando las memorias USB y las PCs de miles de personas. La forma más segura de evitar este virus es tener actualizados los antivirus disponibles y tratar de no navegar en sitios web de dudosa procedencia. Claro, si no se quieren topar con este virus. Muy bien, eso es todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirse a mi canal. También no olvides visitar mis redes sociales. Se despide Víctor Montoya, hasta pronto. Saludos para Alexis the Gamer, Ashian Lu, Full Tutos, Santi 89, Solder Ghost, Jordán José Luis Córdoba Villegas, Unired Games Troyan, Violeta Castillo, Víctor Álvarez, Mike Tron, S. Domínguez, Señor Patata Kawaii, Android Tools, Soluciones y Apps, Sergio Gaming el Pro, Brian de Ávila, Nelvin Joan, Black Para 11, Bray, Alejandro Stopier. Si quieren ser saludados, comenten este video. Adiós.